Bueno, formalmente, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy en nombre del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y del Instituto Global de Altos Estudios. Para nosotros es un verdadero placer darles la bienvenida a este pequeño encuentro que hemos organizado junto al profesor José Carlos Laguna de Paz. El profesor Laguna de Paz es un catedrático de Derecho que cuenta con la admiración de la comunidad jurídica de la República Dominicana, y de verdad que para nosotros es un motivo de mucha satisfacción el que puedan reunirse con nosotros en la tarde de hoy. El profesor Laguna de Paz es un muy reconocido catedrático de Derecho Administrativo y Derecho Económico tanto en Europa como en América Latina. Tiene más de 18 años de investigación relacionados con los temas que hoy vamos a tratar, que como ven en pantalla, se relacionan con el tema de competencia, inversiones y servicio universal en materia de telecomunicaciones. Hoy contamos con un nutrido grupo de representantes del órgano regulador de las telecomunicaciones, pero también de las principales empresas prestadoras de servicios del sector. Así que entendemos que va a ser de mucho provecho para todos los presentes el compartir con el profesor Laguna de Paz respecto de este tema. El profesor Laguna de Paz no solo visita la República Dominicana para compartir con nuestro país sus conocimientos, sino que también tiene una reconocida trayectoria en Alemania, España, Chile, Perú, Portugal y Argentina, lugar donde, al igual que en este país, pues cada vez que los visita es muy bien acogido. No sé si con tanto cariño como con los dominicanos, pero bueno, sé que lo aprecian también tanto como nosotros. Dentro de sus obras más conocidas, queremos resaltar la que se titula Telecomunicaciones, Regulación y Mercado, cuya tercera edición fue publicada a mediados del año pasado. Servicios de Interés Económico General es otra de sus interesantes obras y fue publicada a finales del año 2009. Y Televisión y Competencia, que fue publicada en el año 2000. No queremos dejar pasar la oportunidad de, en nombre de las instituciones que mencioné al principio, dar las gracias al profesor Laguna de Paz por dedicar este tiempo a compartir con nosotros sus interesantes puntos de vista. Entendemos que los mismos van a enriquecer a todos los presentes en esta materia y van a ser de gran utilidad para que podamos hacer provecho de los mismos en nuestras respectivas posiciones de trabajo. Así que no les quito más tiempo, ninguno de ustedes vino para verme a mí, así que disfruten de la conferencia y gracias de nuevo. Buenas tardes a todos y permítame que estas primeras palabras sean una vez más para mostrar mi agradecimiento por este verdadero honor que siento al poder compartir por invitación del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones y también bajo el acogimiento y también la invitación de Funglode, en cuya institución no solo estamos en este momento, sino en la que tengo también el honor de participar dando un máster, pues sencillamente a tener, como muy bien ha calificado la consejera ejecutiva del Indotel, un encuentro de telecomunicaciones. Cuando confirmé que tenía la oportunidad de compartir estos momentos con ustedes, enseguida empecé a pensar en cuáles podían ser los temas que a ustedes pudieran más interesarles, ¿no? Y estuve dudando entre dos temas distintos, ¿no? El uno más técnico y el otro de carácter más de, digamos, política de telecomunicaciones. Sin duda, el tema más difícil, pero también el más relevante, el tema que más preocupa a todos los reguladores del mundo, es el que tienen en pantalla y que he tenido la imprudencia de escoger. Hubiese sido seguramente tan interesante o más que este tema el otro que tenía en cartera, que es el conflicto
entre los reguladores sectoriales y las autoridades generales de defensa de la competencia, que es un conflicto orgánico que sigue también al conflicto que normalmente se plantea entre estos dos tipos de normas y que tiene también una enorme trascendencia y que ha dado lugar a pronunciamientos muy discutidos, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, fruto de los cuales se han impuesto precisamente a empresas de telecomunicaciones sanciones históricas y donde, pues, desde hace 4 o 5 años no deja de discutirse en esos temas. Es un tema polémico, pero dentro de lo que cabe, mucho más técnico y mucho más seguro. Mi imprudencia me ha llevado a abandonar la relativa seguridad del tema técnico y tratar de abordar con ustedes, pues, unas reflexiones generales acerca de cómo podemos conseguir los tres objetivos que ven en pantalla, ¿no? Naturalmente que lo que voy a hacer a partir de este momento es tratar de trasladarles lo que me parece que es el sentir común de buena parte de los reguladores y algunas reflexiones producto de mi experiencia. No les transmito certezas en la mayor parte de los casos. Quien les diga que sabe exactamente lo que hay que hacer para promover competencia, inversiones y al mismo tiempo garantizar el servicio de interés general, probablemente no se haya enterado de la complejidad del tema o tenga un exceso de confianza en sí mismo. Todos estamos, de alguna forma, intentando encontrar la fórmula mágica que nos permita conseguir esos tres objetivos. Tres objetivos que, sin embargo, son necesarios de alcanzar si tenemos como punto de mira el verdadero protagonista de la política de telecomunicaciones, como el verdadero protagonismo está del resto de las políticas sectoriales, o el protagonista de la política de defensa de la competencia. Todo lo que estamos haciendo en materia de regulación económica no lo hacemos por pura abstracción, sino que lo hacemos tratando de conseguir un mejor funcionamiento del sector, precisamente en beneficio del protagonista, que es el consumidor. La cuestión es que, si queremos beneficiar al consumidor, tenemos que conseguir, en primer lugar, que se produzcan inversiones, sin las cuales carecemos de las infraestructuras necesarias justamente para transportar esas facilidades, esas posibilidades de servicios a los consumidores. Esas inversiones, si queremos que den de sí todo lo que pueden dar y al mismo tiempo que sean un elemento de dinamización y arroje, pues, beneficios para el consumidor, deben realizarse en un entorno de competencia, y allí donde la competencia presente sus límites, y estos son bien marcados en el sector de las telecomunicaciones, donde una parte importante del territorio, no en la República Dominicana, en todas las partes del mundo, sencillamente no ofrece atractivos a la inversión, ahí donde no exista prestación de mercado, tenemos que garantizar que un servicio esencial, como son las telecomunicaciones, llega a todos los ciudadanos. Se trata, por tanto, de tres objetivos que tenemos que tratar de cumplir de manera simultánea si queremos no defraudar a ese protagonista de nuestra actividad que hemos dicho que es el consumidor. Necesitamos inversiones, necesitamos seguir extendiendo las redes de nueva generación que se ofrecen como la gran posibilidad para alimentar nuevos servicios. Necesitamos competencia porque, como estamos diciendo, solamente la competencia permite la innovación, la eficiencia económica, la satisfacción del consumidor y, al mismo tiempo, necesitamos reaccionar frente a los muy marcados fallos del mercado que en este sector se producen a través de la cobertura universal del servicio. La cuestión es que estos tres objetivos, inversiones, competencia y servicio universal, están interrelacionados. Están tan interrelacionados que si primásemos, si la regulación primase uno de ellos de manera no proporcionada, esa primacía de uno podría ir en detrimento de los otros. Sin duda, si solamente tuviésemos un objetivo, como es la promoción de las inversiones, pues la mejor forma de promover las inversiones posiblemente sería suprimir el derecho de acceso, garantizar de principio a fin que todas las inversiones que realiza un solo operador van a estar exclusivamente en su beneficio, ¿no? Seguramente, si nuestro único objetivo fuese la promoción de las inversiones, ese sería el camino a escoger. De la misma forma que si nuestro único objetivo fuese la promoción de la competencia, pero no tuviésemos la promoción, no tuviésemos la preocupación de generar inversiones, pues tendríamos que establecer un régimen
indefinido, incondicionado, un derecho de acceso a las redes establecidas a precios orientados a costes. Si solo nos fijamos en ese objetivo, promover a cualquier precio la competencia, sin duda el camino que tendríamos que escoger es ese. De la misma forma que si solo nos preocupase el problema del servicio universal, si solo nos preocupase garantizar las prestaciones de comunicación, de telecomunicaciones a toda la población, el objetivo podría ser el establecimiento de una única red en un régimen de derechos exclusivos que, sobre la base de un régimen de subvenciones cruzadas, garantizase precisamente la universalidad del servicio. La cuestión es que no nos preocupa solo uno de esos objetivos, sino que, como hemos convenido, necesitamos conseguir los tres objetivos y los tres objetivos al mismo tiempo. De manera que no podemos primar solo las inversiones, porque si solo primamos las inversiones, corremos el riesgo de que desaparezca la competencia. Una competencia que está siendo muy trabajosa de introducir y que, pese a todos los esfuerzos que hacen todos los reguladores del mundo y pese a todas sus limitaciones, es mejor que el escenario alternativo, que es la ausencia de toda competencia efectiva. Por tanto, no podemos centrarnos solo en la promoción de las inversiones, ya que ello iría en contra de la desaparición de la competencia. No podemos tampoco, como venimos razonando, centrarnos solamente en la promoción de la competencia. No podemos establecer un incondicionado derecho de acceso, porque eso podría hacer justamente que desapareciesen las inversiones, ¿no? Y tampoco podemos, una vez más, centrarnos exclusivamente en el servicio universal, porque con ello, al obligarnos a establecer un régimen de derechos exclusivos y un régimen de subvenciones cruzadas, estaríamos eliminando la competencia. La clave, una vez más, es que tenemos que conseguir estos tres objetivos que están interrelacionados a la vez, y tenemos que acertar, por tanto, a buscar una política equilibrada. ¿Sobre qué bases puede asentarse esa política equilibrada que trate de acertar a conseguir esos tres objetivos simultáneamente? Pues, si me lo permiten, les avanzo seis hipótesis que podemos ir desarrollando, ¿no? Que no sé si aciertan, porque la letra es muy pequeña, no sé si aciertan a leer en pantalla, pero que, si no, se los voy leyendo y, sobre todo, vamos a ir tratando de analizarlas a continuación. La primera hipótesis o la primera proposición es que la regulación debe ser flexible, y debe ser flexible justamente para tratar de alcanzar en cada mercado, no hablamos de las telecomunicaciones en su conjunto, sino de mercados concretos, tanto desde la perspectiva de los servicios como desde la perspectiva geográfica, tratar de conseguir en cada mercado el equilibrio posible entre estos tres distintos objetivos, entre la competencia, las inversiones y el servicio universal. Por tanto, desde el primer momento, digamos, hay un tono de un llamamiento hacia el pragmatismo, ¿no? Hacia el pragmatismo en la aplicación de soluciones regulatorias, ¿no? Tratemos de alcanzar lo que pueda dar de sí cada mercado, tanto desde un punto de vista geográfico como desde un punto de vista funcional. Abandonemos, por tanto, esa inercia tan común de contemplar el país como un conjunto, ¿no? Como un conjunto, y de aplicar la misma política para todas las partes del territorio. Posiblemente, si seguimos en esa inercia de querer aplicar la misma política a todas las partes del territorio, estamos impidiendo el surgimiento de una competencia, incluso una competencia en redes limitada, posiblemente a los entornos metropolitanos, pero una competencia apreciable y preferible a las alternativas que sería una gestión en régimen de derechos exclusivos de toda una gran red de telecomunicaciones. Desde esta primera hipótesis, que a continuación vamos a desarrollar, a comentar con más detenimiento, podemos deslizarnos o podemos empezar a sacar consecuencias, ¿no? Una segunda hipótesis que les lanzo es que, como muestra de esta flexibilidad, en comunicaciones móviles sí podemos pretender imponer a los operadores que obtienen unos derechos de uso sobre un recurso escaso y que se ven obligados a hacer inversiones mucho menores que los operadores en red, sí les podemos imponer dos cosas. En primer lugar, mejoras tecnológicas, es decir, los nuevos derechos de uso tienen que ser aplicados justamente para las redes de nueva generación, las redes de cuarta generación. Sí les podemos pedir mejoras tecnológicas y sí les podemos pedir cobertura universal, ¿no? Porque los condicionantes de este mercado son bien distintos a los condicionantes que presentan las redes fijas.
Una opción en las redes fijas, y aquí entramos en la tercera hipótesis, una opción que seguramente es la que se ensaye en la República Dominicana, pasa por el establecimiento de una red troncal en la mayor parte del territorio que tenga carácter neutral, que tenga carácter abierto, digamos que suministre el transporte a los prestadores minoristas de servicios de telecomunicaciones, que se ha ensayado y está en vías de construcción como gran país de referencia en Australia, ¿no? Este modelo, como veremos, tiene ventajas e inconvenientes, como todo, ¿no? Y esas ventajas e inconvenientes debemos valorarlas a la luz de las características de cada país, porque, como les decía, no estamos ante recetas universales, sino que debemos utilizar de la forma más inteligente posible los recursos que tenemos a nuestra disposición para tratar de conseguir la mayor competencia posible adaptada a las necesidades de cada país, ¿no? Si no vamos hacia un modelo de una red neutral de cobertura de todo el territorio, o si esa red neutral que cubre, digamos, las zonas no rentables deja al margen las zonas metropolitanas que sí son las rentables, deberíamos tratar de fomentar justamente en estas, en las que puede existir en comunicaciones fijas, un modelo de competencia en redes, ¿no? La aspiración que continuamente repiten las autoridades europeas es alcanzar el mayor nivel de competencia en redes fijas hasta donde sea eficiente desde un punto de vista económico y sostenible. Por tanto, también el pragmatismo a la hora de ver hasta dónde podemos promover la competencia en redes fijas, ¿no? A estos efectos, me temo que sigue siendo imprescindible, aunque también veremos las alternativas, me temo que sigue siendo imprescindible continuar con una regulación del derecho de acceso. Una regulación del derecho de acceso que, como hemos advertido, no puede ser incondicionada, ya que una incondicionada regulación del derecho de acceso perjudicaría uno de los tres objetivos que tenemos que conseguir, perjudicaría las inversiones. Tenemos que compatibilizar las inversiones con la competencia. Me temo que, al día de hoy, no existe otra forma de tratar de impulsar la competencia en las zonas en que esta es posible, más que siguiendo con una política de derecho de acceso. Pero una política de derecho de acceso que debe ser no incondicionada, sino adecuada justamente al objetivo que pretendemos. Y, finalmente, me temo también que, no solo en la República Dominicana, sino en mi país y en la mayor parte de los países del mundo, el reto va a ser el extender las redes de fibra, las redes de nueva generación a la mayor parte del territorio. Más allá de las zonas más densamente pobladas, el mercado, me temo, que no va a ofrecer incentivos suficientes como para acometer esas infraestructuras. De ahí que debamos examinar en esta sexta y última hipótesis los remedios que tenemos a nuestra disposición para tratar de conseguir el objetivo óptimo. Si les parece, por tanto, hacemos este recorrido de hipótesis y de reflexiones para tratar entre todos de encontrar el camino, ¿no? El camino que, desde mi punto de vista, con la experiencia que ya tenemos de más de 15 años de liberalización del sector, no puede ser otro más que una aproximación flexible, ¿no? La regulación debe ser flexible y debe tratar, como venimos comentando, de alcanzar el grado de competencia, no la competencia ideal, ¿eh? Que eso no existe en ningún sector, y mucho menos en el sector de las telecomunicaciones. La competencia, por supuesto, no me refiero a la competencia perfecta, sino a una competencia más o menos idealizada, o a esa competencia con la que todos soñábamos antes de la supresión de los derechos exclusivos y que ya sabemos que la mayor parte de las zonas del territorio no vamos a conseguir, no me refiero ni siquiera a esa competencia, me refiero a una competencia mucho más pragmática. La realidad es muy tozuda y la realidad nos ha puesto bien de manifiesto que la introducción de competencia en las telecomunicaciones, sobre todo si optamos por un modelo de competencia en redes y no tanto en servicios, necesariamente tiene que ser limitada. Por tanto, nuestra aspiración debe ser alcanzar el mayor grado de competencia posible en cada mercado, ¿no? Y para ello necesitamos inversiones, y para ello necesitamos seguir sosteniendo ese derecho de acceso con medios adecuados, y para ello tenemos que reaccionar frente al problema de las zonas más despobladas, que pueden ser
la mayor parte, desde un punto de vista territorial del país, en los que no existen incentivos suficientes como para fomentar esas inversiones. Necesitamos inversiones porque solo las inversiones en redes de nueva generación promueven lo que podemos denominar el círculo virtuoso de la inversión, ¿no? Si tenemos redes más capaces, podemos confiar en desarrollar nuevos servicios que a su vez permitan nuevos contenidos, que a su vez generen una nueva demanda que vuelva a alimentar justamente la inversión en redes de nueva generación. Los indicadores no parecen engañarnos cuando nos dicen que existe una correlación cierta entre la banda ancha y la competitividad de los distintos países. Los países más competitivos no solo lo son, obviamente, porque tienen mejores infraestructuras de telecomunicaciones, pero también lo son porque tienen buenas infraestructuras de telecomunicaciones. Por tanto, si queremos añadir un elemento esencial, no el único, obviamente, pero un elemento esencial de competitividad a nuestros países, tenemos que fomentar las inversiones en redes de nueva generación. En un momento en el que, además, los operadores de telecomunicaciones, desde hace mucho tiempo, ven desplazados un negocio tradicional que desde hace mucho tiempo ha dejado de ser el negocio de voz a favor del negocio principal, que en este momento son los datos, sencillamente. No sé hasta qué punto el llamado Internet de las cosas, ¿no? El Internet de las cosas que trata, digamos, de dotar de inteligencia al entorno material en que nos encontramos y que ya nos permite, pues, realizar algunos, poner en marcha determinados servicios a distancia y que, según dicen los analistas, es el siguiente reto, ¿no? El sacar la red al mundo material. No sé hasta qué punto esto va a transformar o no nuestro modo de vida, pero que indudablemente se ofrecen ya nuevos servicios en ese llamado Internet de las cosas y muy posiblemente esos servicios no hagan sino multiplicarse en los próximos años, es también una evidencia. Es una evidencia, por tanto, el potencial que presentan las redes de banda ancha, al mismo tiempo que es también una evidencia la necesidad de incrementar la penetración de estas redes de banda ancha, que pese a todo sigue siendo en todos los países, ahí tienen estadísticas de un buen número de países, sigue siendo muy limitada. Fíjense que los países con mayor tasa de penetración de la banda ancha, y en el cuadro que les ofrezco, pues está encabezado por Holanda, pues llega, me tengo que quitar las gafas para verlo, llega al 39%, ¿no? 39%. No está mal, pero solo es el 39%, ¿no? Por tanto, es indudable que el reto sigue siendo la promoción de la banda ancha. La promoción de la banda ancha y su sustitución por las nuevas tecnologías. Tienen que tener en cuenta que en la mayor parte de los países la banda ancha se soporta justamente sobre las viejas redes de par de cobre. Las tecnologías XDSL, que han sido una maravilla, que nos han permitido, pues, ofrecer servicios de banda ancha a un porcentaje significativo de la población, han dado de sí todo lo que pueden dar, ¿no? Por tanto, si queremos más crecimiento, ese más crecimiento lo que exige es sencillamente un cambio de tecnología. Y esa es la tesitura, ¿no? El horizonte de futuro son infraestructuras más capaces de telecomunicaciones. El dato cierto es que necesitamos unas inversiones que no se están produciendo. No se están produciendo por muy distintas razones, ¿no? Entre ellas, la crisis económica. Sin duda, todos los sectores, aunque vamos a ver a continuación que la República Dominicana seguramente sea una excepción, desde luego en la zona en que se encuentra, pero posiblemente también a nivel mundial, ya que la República Dominicana mantiene unos niveles de inversión superiores a la media en otras regiones, ¿no? Indudablemente el sector no es ajeno a la crisis financiera internacional y pues lleva unos años decreciendo. Pero no le echemos toda la culpa al sector, no le echemos toda la culpa a la crisis del sector. Una de las razones también de la falta de crecimiento del sector es justamente que todavía no hemos acertado a ofrecer esa killer application, ¿no? Todavía no hemos acertado, digamos, a convencer a la gente de por qué debe invertir, no solo como operador, sino también como consumidor, en servicios de banda
ancha o sobre todo sus servicios de banda ultra rápida, ¿no? Los servicios por encima de los 100 megas, porque aún no hemos sido capaces de poner en funcionamiento eso que antes denominábamos ese círculo virtuoso de la inversión, ¿no? No, aún no existe una suficiente masa crítica de inversiones que permita un desarrollo de servicios y de contenidos que estimule la demanda y que a su vez vuelva a estimular nuevas inversiones, ¿no? De alguna forma estamos, tanto en tecnologías fijas como en comunicaciones móviles, a la espera de solucionar estos problemas. Problemas que, como estamos comentando, seguramente son menores hasta cierto punto son menores en la República Dominicana. Digo hasta cierto punto porque luego ofreceremos algunos datos que también muestran cómo es necesario el desarrollo de las telecomunicaciones en este querido país, ¿no? Pero si son ciertos los datos que tienen en pantalla, frente al decrecimiento que en los últimos años ha experimentado en el sector toda la región del Caribe, pues se contrapone un crecimiento sustancial en un momento en el que nos encontramos en inversiones justamente en este sector en la República Dominicana, ¿no? De acuerdo con el informe que tienen citado y que me ofrece credibilidad, pues no solamente el uso de Internet pues se ha multiplicado de manera muy considerable en la República Dominicana, sino que también, y el informe cita de manera muy elogiosa la actuación del órgano regulador de las telecomunicaciones, hace una mención expresa a la política seguida en el país, pues los progresos alcanzados en materia de servicios, la extensión al ámbito rural de los servicios de voz y de banda ancha ha sido muy considerable. Las inversiones, pues en un momento en que, como hemos visto, han decrecido en todas partes, aquí no han decrecido, ¿no? Las tasas de cobertura de telefonía móvil son más elevadas que en otras partes. Ciertamente, ahí tenemos algunas carencias en infraestructuras fijas, sobre todo en las zonas rurales, que pueden explicar también una mayor tasa de crecimiento de las de penetración en las comunicaciones móviles, pero, en fin, ahí están unas muy altas tasas de penetración en las comunicaciones móviles. Se han utilizado las últimas subastas o las últimas adjudicaciones de espectro radioeléctrico también con el propósito posible, como comentaremos en la segunda hipótesis, se ha hecho lo que debería hacerse, lo que debía hacerse, desde mi punto de vista, con el propósito de extender también estos beneficios justamente a las regiones, a las zonas menos pobladas, con menos capacidad económica, ¿no? Por tanto, digamos que podemos estar medianamente satisfechos con el comportamiento de las telecomunicaciones en el país, si me permiten la osadía de opinar sobre el tema, ¿no? Aunque eso no debe llevarnos a renunciar a la consecución, a seguir avanzando en la consecución de otros objetivos, ¿no? Otros objetivos que necesariamente pasan por la extensión de las redes fijas que todavía no llegan a una buena parte de la zona rural del país. Seguramente, pues, podemos hacer algo más una vez que, digamos, creemos esa suficiente masa crítica que permita también una mayor rentabilidad a las empresas. Seguramente podemos aspirar en un futuro próximo a una reducción también de los precios, ¿no? Una reducción de los precios que en todos los países, no solo en la República Dominicana, en todos los países, pues son un hándicap para la extensión de este tipo de servicios. Precios que, en algunos casos, pues lógicamente muestran también la distinta rentabilidad de las inversiones. Como saben, las inversiones son mucho más rentables en aquellas zonas más densamente pobladas, ¿no? Donde hay más población capaz de demandar más servicios, pues obviamente la rentabilidad para los operadores es mayor y como consecuencia de esa mayor rentabilidad pueden ofrecer unos precios menores. De ahí que la comparativa de precios que podríamos deducir tanto de la diapositiva anterior como de la actual, es decir, la comparativa República Dominicana-Europa, pues deba ser necesariamente relativizada de acuerdo con el criterio que acabo de comentarles. No se puede
pensar en los mismos precios, los mismos precios en el entorno metropolitano de Londres, obviamente, donde pues hay 25 millones de personas con una gran capacidad adquisitiva dispuestos a devorar servicios de telecomunicaciones, que en un país más despoblado, con menor capacidad adquisitiva, donde, pues naturalmente, el servicio cuesta más dinero, ¿no? Cuesta más dinero. Pero si somos capaces, si somos capaces, a través de esta regulación flexible, de promover ese círculo virtuoso de la inversión, y si somos capaces de tratar de buscar de manera equilibrada esos tres objetivos, pues seguramente también podemos no solamente ganar en extensión de redes, sino seguramente a medio plazo en un menor precio, ¿no? En un menor precio que deban pagar los usuarios. La segunda hipótesis, que es ya aplicación de esta primera premisa, que en definitiva es la premisa del pragmatismo, ¿no? Es decir, vamos a tratar de conseguir lo posible, no el ideal. Ya sabemos, después de 15 años de liberalización de las telecomunicaciones, todos sabemos que el ideal no existe. El ideal sencillamente era un ideal, ¿no? Debemos tratar, por tanto, de partir de un enfoque muy pragmático. Debemos tratar de avanzar hacia el mayor grado de competencia posible, la que sea, sin perder de vista que, pese a las insuficiencias de ese grado de competencia posible, generalmente alcanzaremos un nivel de satisfacción y de eficiencia económica superior al modelo que hemos abandonado, ¿no? Todo el mundo critica la situación en todas las partes del mundo, ¿no?, en que se encuentran las telecomunicaciones. Todo el mundo se muestra insatisfecho por una competencia que todos imaginábamos mayor, pero superada esa insatisfacción, o mejor dicho, llevada a sus últimas consecuencias esa insatisfacción, si le preguntamos a la gente, entonces, ¿volvemos al monopolio?, ¿desandamos el camino andado?, la reacción suele ser igualmente inmediata. No, de ninguna manera. Por tanto, debemos seguir avanzando desde esta perspectiva, tratando de conseguir lo posible. Y lo posible en móviles es más que en fijas. Lo posible en comunicaciones móviles es más que en comunicaciones fijas. Es más por distintas razones, ¿no? En primer lugar, porque las inversiones en móviles son mucho menores que las que son necesarias para establecer redes fijas, ¿no? Son más porque, además, digamos, el regulador tiene un título de intervención más sólido, más fiable, como son los derechos de uso de un recurso escaso. El espectro radioeléctrico, con unas u otras calificaciones, en casi todas partes se califica como un recurso público, ¿no? Un recurso de dominio público, un bien de dominio público. No hay espectro para todos, entonces el regulador tiene que adjudicarlo. Por tanto, el que recibe la adjudicación de esos derechos de uso y a cambio paga un precio por ellos, digamos, está en una situación, entre comillas, privilegiada, porque solo él, no todo el que quiera realizar la actividad puede hacerlo. Solamente pueden hacerlo aquellos que obtengan, pagando, los derechos de uso del espectro radioeléctrico. Eso potencia los títulos de intervención del regulador y, al mismo tiempo, permite exigir mayores prestaciones a los operadores. De ahí que normalmente, estas adjudicaciones de espectro radioeléctrico traten de conseguir esos dos objetivos, ¿no? Por un lado, desde luego, van vinculadas a opciones tecnológicas, algo que difícilmente podríamos hacer en redes fijas, desde luego lo hacemos en móviles, ¿no? Solamente permitimos que esos recursos escasos se utilicen aplicando la mejor tecnología disponible. Hoy en día el reto es la cuarta generación, que está a punto de ser introducida en la República Dominicana. Y al mismo tiempo, compromisos de cobertura geográfica de la red, ¿no? En ese sentido, como les digo, también en alguno de los informes que circulan, pues se destaca también la política seguida por Indotel, por el regulador de la República Dominicana, que al adjudicar el dividendo digital, ¿no?, esas frecuencias que han dejado libres las televisiones y que son utilizadas para recursos más apreciados, pues se busca ese compromiso entre la adjudicación de derechos escasos, previo pago, lógicamente, con las inversiones. Inversiones en un sector que
En todas partes se considera que se desenvuelve en términos competitivos, ¿no? Siempre y cuando, una vez más, no perdamos de vista las limitaciones naturales propias del sector de las telecomunicaciones. Tres o cuatro operadores actuando en competencia, que seguramente arrojarían unos índices de excesiva concentración en la mayor parte de los mercados, en cambio, el sector de las telecomunicaciones son muestra de una situación saludable del sector. En casi todas las partes del mundo, la existencia de tres o cuatro operadores en régimen de competencia es diagnóstico, como les digo, es muestra, es evidencia de un comportamiento competitivo. Y por tanto, a partir de ahí hay que medir con más cuidado pues la adopción de posibles medidas de estímulo desde la perspectiva de la oferta, ¿no? Nosotros hemos introducido hace ya algunos años los móviles virtuales, que por cierto no sé si existen aquí o no, ¿no? Es decir, el modelo de operadores que utilizan las frecuencias de aquellos operadores que tienen derechos de uso justamente para incrementar la competencia, digamos, es el derecho de acceso de las redes fijas llevado al sector de los móviles, ¿no? Y donde, pues, si no recuerdo mal, en España existen del torno, hay cuatro operadores con derechos de uso, pero existen en torno a 17 operadores más, de estos que nosotros llamamos móviles virtuales, que sencillamente utilizan las frecuencias, arriendan parte de las frecuencias que tienen asignadas los operadores con derechos de uso. Y donde pues el grado de penetración de, siento no haber traído una diapositiva que ilustre esto, ¿no?, el grado de penetración de estos móviles virtuales pues es relativamente escaso, ¿no? Relativamente escaso. Han sido un elemento no muy dinamizador, no tanto como se pensaba. Aquí también nos hemos llevado otra sorpresa, ¿no? Pensábamos que si introducíamos más competencia, si a los cuatro operadores que existen le metíamos otros 17 al mercado, digamos, eso iba a generar un nivel de competencia muy superior, ¿no? Algo de cuota de mercado han ganado, ahora no, ya digo, lamento no tener una diapositiva y no tener frescos esos datos, pero no tanto como se imaginaba. En estos servicios, en fin, no necesito llamarles la atención acerca de la creciente importancia que tienen las redes móviles, que en algunos países, lo hemos comentado en relación con la República Dominicana, han pasado incluso en tráfico a las redes fijas, ¿no? Lo cual no quiere decir que este sector no atraviese algunos problemas, ¿no? El principal problema que tiene este sector es que los operadores de redes móviles pueden acabar convirtiéndose sencillamente en eso, ¿no? Sencillamente en proveedores que prestan acceso a la banda ancha, porque la mayor parte de los servicios, incluidos los servicios de voz, que en un futuro inmediato posiblemente discurran íntegramente a través de Internet, es decir, la cadena de valor, en una medida ya muy importante, se ha desplazado de los operadores de telecomunicaciones a otras empresas que están justamente aguas arriba, ¿no? Empresas como Google o empresas sencillamente de prestación de servicios. Las reflexiones obvias por lo demás, pero justo antes de coger el avión para venir para acá, de 30 de junio, pues de un periódico de la prensa económica española llamaban la atención justamente acerca de este riesgo que tienen los operadores de redes móviles de convertirse sencillamente en una commodity, ¿no?, donde pues su negocio puede quedar reducido sencillamente a la oferta de acceso a Internet, ¿no? Por tanto, como resumimos, en redes móviles, en comunicaciones móviles, podemos pedirles más a los operadores, se lo estamos pidiendo, aunque debemos también, en la medida de lo posible, facilitarles la implantación de las redes de nueva generación. Porque la implantación de las redes de nueva generación, aunque comportan menos inversiones en redes móviles que en fijas, en un momento como
el que nos encontramos, y sin encontrar también una killer application también para este sector, pues no deja de ser un reto. De ahí que en la mayor parte de los países se vea cada vez con, digamos, ojos más favorables los intentos que normalmente proceden, en este caso, del propio sector. Son los propios operadores los que se han dado cuenta de que para reducir costes lo que deben hacer es cooperar entre sí. Cooperar no de manera colusoria, ¿no?, sin entrar en los dominios del derecho a la competencia, sino sencillamente cooperar en la compartición de infraestructuras como un medio para reducir costes, llegar a más población y, respecto de esa mayor población, competir intensamente en servicios, ¿no? Posiblemente haya que llevar la flexibilidad también a este punto, ¿no?, y haya que facilitar los acuerdos, la cooperación entre los operadores, siempre vigilantes de que sea solo una cooperación que facilite la extensión de las redes, pero que no reduzca, obviamente, la competencia en los servicios. Y esta política, estas exigencias que decimos que pueden ser altas respecto de los móviles, exigencias tecnológicas y exigencias de cobertura, ¿se las trasladamos a los fijos? Pues me temo que va a ser difícil que se las traslademos a los fijos. Ciertamente aquí tenemos una primera opción que se ha ensayado en Australia, aunque los periodos de implementación de este tipo de inversiones, me refiero a la opción por construir una gran red troncal de fibra óptica abierta, neutral, que dé servicios a prestadores minoristas, es una opción, ¿no? Es una opción que puede ser adecuada en determinados contextos, siempre y cuando estemos seguros de determinados presupuestos, ¿no? En primer lugar, estemos seguros de poder acometer las grandes inversiones a que necesariamente esto conduce, ¿no? Y que, aunque sean inversiones que podrían partir inicialmente de la iniciativa privada, me temo que acaben implicando también a la iniciativa pública, ¿no? Y siempre que sepamos que este modelo supone la creación de un monopolio de facto, ¿no? Un monopolio de facto porque construida esta red no es pensable su duplicación, ¿no? Ciertamente estamos hablando que esto es una reacción frente a un fallo del mercado. Estamos diciendo que construimos una red porque sencillamente no hay iniciativa privada, ¿no? Lo que ocurre es que esta opción, digamos, consolida esa apreciación, ¿no? Consolida ese presupuesto. No hay iniciativa privada, no lo vamos a poder generar y, por tanto, abandonamos la posibilidad de que se genere un modelo más flexible de competencia en favor de una opción que nos sitúa ante un monopolio de facto. Seguramente ello exige también su articulación jurídica como tal monopolio sobre un régimen de derechos exclusivos que permita, de alguna forma, pues mantener la lógica tradicional del servicio público, es decir, un régimen de subvenciones cruzadas y, por tanto, que en el ámbito del transporte de esta red troncal nos conduzca a un modelo de competencia en servicios, ¿no? La alternativa es, como después veremos, tratar de potenciar el mayor nivel de competencia posible en los distintos ámbitos territoriales, empezando por los más claros, como es las zonas metropolitanas, ¿no? Como les decía, seguramente no es esta la opción que formalmente predomina en el contexto internacional. Les digo que formalmente predomina en el contexto internacional, porque solamente ha sido intentada a nivel de todo el territorio por Australia, ¿no? Australia hace 2 o 3 años tomó justamente esta decisión, ¿no? La decisión de construir una gran red nacional de fibra óptica que dé cobertura al 93% de la población y que sea una red abierta, ¿no? Tengo que decirles que esta decisión fue además fruto
de una relativamente ardua discusión política en el ámbito de las telecomunicaciones que enfrentó a los liberales con los laboristas. Fue el gobierno laborista el que tomó la decisión final de acometer este proyecto, ¿no? Si no optamos por este modelo, o desde luego, ¿no? Porque la opción por, digamos, un modelo de gran red troncal que cubra la mayor parte del territorio es compatible con el mantenimiento de un ámbito de competencia en las zonas donde es rentable, con las zonas metropolitanas, es decir, podemos dejar extramuros de la metrópoli, ¿no? Esta red troncal, y por tanto pues minimizamos el impacto en el ámbito en que la competencia es posible de esta opción. Si nos centramos en la siguiente hipótesis, me parece que lo que debe preocuparnos, una vez más, desde ese enfoque pragmático, es conseguir el nivel de competencia en infraestructuras que sea eficiente y sostenible. Con ello no hago más que, como antes les avanzaba, trasladar la continua preocupación que desde hace unos años manifiestan los documentos europeos. Al principio se hablaba sencillamente del modelo de competencia en redes. Partíamos todos de la idea de que el sector de las telecomunicaciones era distinto de otros sectores, era, por ejemplo, distinto del sector eléctrico, porque nadie pretendería la introducción de competencia en redes en el sector eléctrico. Pero nosotros, desde que abandonamos, no sé si ustedes tendrán, iba a decir ya memoria histórica, porque los años van pasando y casi ya los recuerdos son casi historia, ¿no? No sé si ustedes se acordarán de las superautopistas de la información de que hablaba Clinton, ¿no? Y Al Gore, luego, ¿no? Ya no sé si era Clinton o Al Gore. Bueno, hubo un momento en el que en el panorama internacional, ya no sé si hace 15 años o 20 o ya no sé cuánto tiempo hace, ¿no? Hubo un momento en el panorama internacional en el que parecía evidente que teníamos que crear esas superautopistas de la información. Y esas superautopistas de la información debían seguir el modelo de las vías ferroviarias o el modelo de las carreteras, es decir, solamente podría haber una, ¿no? A nadie se le pasaba por la cabeza el duplicar ese tipo de grandes infraestructuras, y por tanto había que concentrar los recursos en conseguir una gran superautopista de la información. Luego cambiaron los presupuestos y todos pasamos al extremo contrario, pasamos del objetivo de la gran superautopista de la información al objetivo contrario, al objetivo de que nuestro sector era distinto de los demás y que aquí, a diferencia de los demás sectores, sí que cabía competencia en redes. Hoy todos sabemos que en la mayor parte del territorio no cabe competencia en redes. Justamente el reto es el contrario. El reto es extender las nuevas tecnologías a esa mayor parte del territorio. Lo cual, sin embargo, no debe hacernos hacernos perder énfasis en la conveniencia de alcanzar el objetivo posible. Y el hecho de que no podamos trasladar una competencia en redes efectiva en la mayor parte del territorio, que no es posible y seguramente sería un despilfarro, no debe llevarnos a renunciar a una competencia que sí es posible, limitada a las zonas metropolitanas de competencia en redes. Porque la competencia en redes, allí donde es posible en Londres, indudablemente, es posible en Madrid, indudablemente, pero seguramente es también una realidad en Santo Domingo, ¿no? Y allí donde ello sea una realidad, o con ayuda de la regulación podamos conseguir que sea una realidad, ese es un objetivo que, aunque sea limitado desde un punto de vista geográfico, aunque no tanto desde un punto de vista poblacional, porque agrupará un porcentaje sustantivo de la población, ese objetivo nos permitirá un mayor dominio de la cadena de valor por parte de los distintos operadores, una mayor capacidad de diferenciación del servicio y seguramente un mayor nivel de eficiencia. Por tanto, me parece que debemos, como les decía al principio de mi intervención, debemos sacudirnos de, digamos, esa inercia de contemplar las telecomunicaciones como un todo. La mayoría de los reguladores nacionales siguen definiendo los mercados relevantes
los mercados se definen desde un punto de vista, los mercados relevantes no solamente se utilizan por parte de las autoridades de defensa de la competencia, sino que los reguladores sectoriales han importado esa técnica de análisis de los mercados, que está muy acrisolada en el ámbito del derecho de la competencia, y la han llevado al ámbito de la regulación sectorial. Y en ese ámbito de la regulación sectorial, por cierto, entre paréntesis, una de las vías posibles de colaboración, que esa es la política que debe seguirse entre reguladores sectoriales y autoridades de defensa de la competencia, la potenciación mutua, la colaboración. Una de las vías posibles de colaboración que a veces se ha sugerido es que la delimitación de los mercados relevantes la hagan las autoridades de defensa de la competencia. Se ha sugerido, aunque en la práctica no conozco ningún caso en que así suceda, aunque sí es de destacar la muy especial relación de colaboración que mantienen ambos tipos de autoridades, las sectoriales y las horizontales, por ejemplo, en el Reino Unido. Pero bueno, cerrando nuestro paréntesis, la mayor parte de las delimitaciones del mercado relevante en todo el mundo siguen haciéndose con alcance nacional, ¿no? Lo cual me parece que, como les digo, es un error. Es un error porque eso nos ofrece una visión distorsionada de la realidad. Y es que la realidad es dual. Hay una realidad que es o que puede llegar a ser competitiva con ayuda de la regulación, que son los entornos metropolitanos, y otra realidad que es el resto del territorio, donde el mercado sencillamente no ofrece incentivos para invertir. Por tanto, el objetivo del regulador me parece que debe ser fomentar la competencia en las zonas donde esta es posible y, por el contrario, asegurar la prestación del servicio donde no es posible esperar dicha competencia. El problema es que, en general, el fomentar la competencia en aquellas zonas donde ya existe o puede llegar a existir, en general exige que el regulador aplique una de las políticas más discutidas, una de las políticas que dan lugar en todas las partes del mundo a un más intenso debate, como es la política de promoción positiva de la competencia. Y es que, puestos a favorecer la competencia en redes fijas, en aquellas zonas donde esta es posible, en abstracto podríamos optar por tres soluciones distintas. Una solución drástica podría ser desregular. Podríamos decir, justamente lo que está impidiendo alcanzar un mayor nivel de competencia allí donde esta es posible es la regulación. Podríamos echarle la culpa al regulador. Podríamos decir, si el regulador no regulase, habría más competencia porque en determinadas zonas esa competencia es posible. Tenemos, por tanto, una primera opción, desregular. Tenemos una segunda opción, que es tirar la toalla. Es decir, ni siquiera en estas zonas al final vamos a conseguir mucha competencia. Lo mejor es dejar de marear la perdiz, como nosotros decimos, no sé si se entiende aquí esa expresión. Lo mejor es no perdamos más tiempo. Reconozcamos que esto, si no es un monopolio natural, se le parece mucho y por tanto pues démosle el remedio que esto requiere, que es una desintegración del sector, ¿no? Y algunos países lo han hecho, ¿no? O la tercera opción que se nos plantea en estas zonas donde creemos que la competencia es posible es afinar el derecho de acceso. La primera opción tendría una ventaja, indudablemente, ¿no? Tendría una ventaja. La ventaja es que lanzaría de manera inequívoca al mercado un mensaje. El mensaje es que no se puede seguir viviendo, entre comillas, a costa del regulador. El que quiera estar en el negocio tendrá que invertir, ¿no? Por tanto, esta primera opción nos mostraría con toda su crudeza hasta dónde puede llegar el mercado, ¿no? Porque solamente los que invirtieran podrían llegar a los consumidores finales, ¿no? Podemos dejarnos llevar por esta inercia, una inercia hasta cierto punto tentadora, ¿no? La tentación de decir,
veamos cuál es la realidad del sector, ¿no? Quitemos la regulación a ver hasta dónde llega el sector. Lo que ocurre es que esa tentación que todos podríamos sentir, ¿no? Esa tentación de decir, bueno, vamos a ver de verdad hasta dónde llega el sector, posiblemente no nos llevase a buen puerto. Porque posiblemente ese órdago, ese el que no invierta, no llega al consumidor, tendría como consecuencia que no se llegaría al consumidor, porque no se invertiría. Dudo mucho que la supresión de la regulación tuviese como consecuencia una multiplicación de las inversiones. Más bien, temo que ello redujese el nivel de competencia, aunque sean servicios, aunque todavía sea sobre redes ajenas, actualmente alcanzado. De hecho, en Estados Unidos, pues desde hace ya tiempo, pues han aplicado una política mucho más desregulada, ¿no? Mucho más desregulada, pues, sobre la base de, en fin, ese razonamiento peculiar de considerar que los servicios de banda ancha no son servicios de telecomunicaciones, ¿no? Ese razonamiento que cubre o cumple un objetivo político, pero no necesariamente muestra toda su coherencia, ¿no? Porque, en fin, decir que el acceso a banda ancha no es un servicio de telecomunicaciones, sino que es un servicio de información, digamos, es una forma de justificar una política de desregulación. No creo que la aplicación de esta política de desregulación haya conseguido los objetivos que se esperaban de ella. Más aún, no es casual que todo el debate tan virulento sobre la neutralidad de la red haya surgido justamente en Estados Unidos. Y ha surgido en Estados Unidos justamente por la desregulación. Una desregulación que no consigue una competencia en infraestructuras, ¿no? De manera que posiblemente pues no le falte razón a la vicepresidenta de la Comisión Europea, que hace muy pocos días, pues ante este dilema, ¿no?, de competencia o inversiones, pues una vez más, con toda claridad, ha dicho no way, ¿no? Es decir, no nos pidan que abandonemos la competencia, ¿no? La única forma de conseguir una inversiones sostenibles y conseguir un desarrollo, digamos, competitivo y sostenible del sector, es justamente mantener la tensión de las inversiones sobre la base de un derecho de acceso. Tienen que tener en cuenta que, al menos en el ámbito europeo, pues casi toda la competencia que tenemos en el sector es justamente una competencia que ofrece el derecho de acceso. Fíjense que el 70% de la oferta de servicios de banda ancha por los nuevos entrantes, el 70% descansa sobre la desagregación del bucle de abonado. Es decir, son servicios que, sobre la base del derecho de acceso, se prestan utilizando las redes del operador establecido. El 70%. Si eliminamos ese 70%, ¿surgiría un 70% alternativo sobre la base de redes propias? Lo dudo. Lo dudo porque no lo sé. No lo sé yo y me imagino que no lo sabe nadie, ¿no? No lo sabe nadie. Por eso les decía también al principio que iba a transmitirles pocas certezas, porque entre todos estamos tratando de buscar el camino, ¿no? Pero con los datos que hay, unos datos que, como ven también en la diapositiva que tienen en la pantalla, pues arrojan un cierto nivel, ciertamente un nivel de competencia, entre comillas, menor, porque es una competencia no en redes, es una competencia en servicios, pero bueno, incluso este nivel, entre comillas, de competencia menor, pues hace que los nuevos entrantes, en la media de los países europeos, tengan una cuota de mercado del 56,7%, mientras que la media de cuota de mercado de los operadores propietarios de las redes, ha caído al 43,3.
veo asentimiento y no tanto en algunas de sus caras. Ya sé que esto puede dar lugar a muchas lecturas y a muchas interpretaciones, ¿no? Pero desde la concreta perspectiva en que ahora lo estamos analizando, es un apreciable grado de competencia. Ciertamente sobre redes ajenas, pero sería mejor quitar la regulación y que probablemente ni siquiera tuviéramos este grado de competencia. Una segunda alternativa, ¿no? La contraria, ¿no? Es decir, la primera alternativa, digamos que es la huida hacia adelante. La que hemos examinado es la huida hacia adelante, es decir, echarle la culpa al regulador. Si no fuese por el regulador, si no fuese por el regulador, tendríamos competencia. La otra alternativa es también culpar al regulador, pero en sentido contrario, decirle es que no regula lo suficiente. No regula lo suficiente porque es evidente que aquí no puede haber competencia. Tendría que regular más exigiendo la desintegración vertical del sector, ¿no? Exigiendo la separación vertical del sector, o bien la más radical, que es la separación estructural, exigiendo separación de accionistas, o esa cuadratura del círculo, que es la separación funcional, ¿no? Donde la misma empresa pues establece una muralla china dentro de la empresa, y hace que sus divisiones mayoristas pues no vean lo que hacen las divisiones minoristas, ¿no? Gracias a esa muralla china que parte de la ingenuidad de pensar que no hay alguien sentado encima de la muralla, lo que por definición existe en toda empresa, ¿no? Por muchas divisiones que se quieran establecer a nivel organizativo inferior, pues si la empresa es una, al final siempre hay alguien que está sentado encima de la muralla y por tanto que mira a uno y otro lado y siempre va a tener la tentación inevitable de hacer lo que le convenga al conjunto de la empresa y por tanto en la práctica es muy difícil, es una cuadratura del círculo, es muy difícil que un modelo de separación funcional pueda de verdad funcionar. No obstante, no es esto una pura hipótesis de trabajo, no es una hipótesis de trabajo porque, como saben, tiene no pocos precedentes en el sector. Empezando por el más lejano de la desintegración de la ATT en Estados Unidos en 1984, desde el más lejano hasta otros más recientes, como desde luego el más significativo es el Reino Unido, que en el año 2005 desintegró a British Telecom, o Australia en el año 2006, Italia hizo un primer intento en el año 2002, que reforzó en el año 2008, Nueva Zelanda en el año 2006, parece que Suecia en el año 2008, por tanto, no es, como les digo, una pura hipótesis de trabajo. No es una pura hipótesis de trabajo que es lo que se explica, porque indudablemente uno u otro grado de separación puede tener algunas ventajas, ¿no? La ventaja de separar aquellos ámbitos del negocio que claramente son competitivos frente a aquellos otros en los que pues quizá no quepa introducir la competencia, ¿no? Si además optamos por un modelo de separación funcional, pues no le pedimos a la empresa que renuncie a las ventajas de una integración vertical. Al fin y al cabo, solo le estamos pidiendo que no abuse de su posición de dominio, no desde el derecho de la competencia, solo estamos pidiendo desde la regulación sectorial, que no sea discriminatoria y, desde luego, con ello ganamos en transparencia. Lo que pasa es que, como casi todo en la vida, pues además de ventajas, pues tiene algunos inconvenientes que nos hacen dudar también de la conveniencia, al menos de momento, de tirar la toalla. A lo mejor si volvemos a encontrarnos dentro de unos años, pues yo también he tirado la toalla dentro de unos años. No puedo decirles que dentro de unos años no vaya a tirar la toalla, ¿no? Pero al día de hoy me resisto a tirar la toalla, me resisto a pensar que la única alternativa para la introducción de competencia, recuerden, no en todo el territorio, no en todo el territorio. Estamos hablando de la introducción de la competencia en Santo Domingo. No sé si en Santiago, no sé si en algún sitio más, ¿no? Pero estamos hablando de la competencia posible, no estamos hablando de lo que no es posible, que ya sabemos que lo que no es posible no es posible. Pero
Yo me resisto a pensar que este sea el único camino, ¿no? De momento, ¿no? Entre otras cosas porque, como les digo, yo supondría consolidar un modelo de competencia en servicios. Desde luego no puede decirse que sea una operación fácil de instrumentar, ¿no? Supone romper el statu quo, lo cual tiene no pocos costes. Algunas de las modalidades de separación son muy complejas, difíciles de articular, de difícil reversión. La reversión, si nos equivocásemos, el volver atrás sería nuevamente costoso, y luego el funcionamiento de este tipo de empresas separadas no siempre ha sido el óptimo. Desde luego, de partida incrementa los costes de transacción, y luego, pues, si no tenemos cuidado, y como pasó en el Reino Unido en los años 80 con los ferrocarriles, pues corremos el riesgo de que no haya suficientes incentivos justamente en la inversión en la infraestructura y se vaya deteriorando alarmantemente la propia infraestructura. O sea que es algo, es un modelo que, como les digo, al día de hoy, al año que viene, bueno, el año que viene todavía es muy pronto, ¿no? Pero pongan ustedes la fecha, no sé cuándo. No sé si sería lo recomendable, pero de momento yo creo que la tercera y última de las opciones puede ser la más conveniente, ¿no? El tratar de definir un régimen de acceso que sea adecuado, ¿no? Un régimen de acceso que sea adecuado y que, como saben, pasa por la imposición al operador dominante del deber de alquiler de su red a terceros, el derecho de acceso, lo que se establece no como un fin en sí mismo, sino como un medio justamente para que los nuevos entrantes se hagan fuertes y una vez que se hagan fuertes acaben dando el paso hacia el objetivo, porque esto es un medio hacia el objetivo que, no lo olvidemos, es potenciar la competencia en infraestructuras allí donde es posible. En Europa, desde luego, lo hemos aplicado con mucho rigor. Desde hace 3 o 4 años, pues, no, hace, sí, bueno, no sé, hace un tiempo, cuando se empezó a hablar de estas redes, que todavía en buena parte del territorio no son una realidad, las redes de nueva generación, pues hubo una presión importante por parte de los principales operadores europeos a las autoridades europeas para tratar de conseguir al menos unas, las que se llamaron vacaciones normativas, es decir, los inversores decían, vamos a invertir grandes cantidades de dinero y lo único que le pedimos al regulador es que durante una fase transitoria se nos permita utilizar en exclusiva estas redes, que no estén sujetas al deber de acceso. No tengamos al día siguiente de realizar las inversiones que alquilárselas a precios orientados a costes a nuestros competidores, ¿no? La Comisión Europea se ha mantenido siempre inflexible en esta política. Ha dicho que la normativa no tiene excepciones y frente a las amenazas de los operadores, de, mire, si nos sigue imponiendo el deber de acceso, invertiremos mucho menos de lo que invertiríamos si al menos nos concediese estas vacaciones normativas, esta suspensión durante 3 o 4 años del deber de acceso que nos permitan recuperar las inversiones, ¿no? Lo cierto es, como les digo, que la Comisión Europea se ha mantenido inflexible y ha exigido desde el día siguiente a la realización de las inversiones su apertura a terceros. No solo eso, sino que el deber de acceso en Europa no ha hecho más que enriquecerse, ¿no? En alguna de sus manifestaciones de forma discutible, ¿no? Porque fíjense hasta dónde llega el deber de acceso. Y yo creo que aquí entramos en un punto discutible, ¿no? Fíjense que llega, si se paran en el tercer recuadro de la diapositiva, ¿no? Se darán cuenta de que las directrices aprobadas por la Comisión Europea obligan al operador titular de las redes de cobre que lleve a cabo inversiones en redes de fibra óptica, y si alguien invierte en fibra óptica ya no necesita el cobre, y por tanto cuya consecuencia natural sería abandonar las redes de cobre, pues bien, el regulador le obliga a mantener operativas las viejas redes de par de cobre,
que le resultan inútiles y cuya única finalidad es justamente seguir alimentando la competencia de sus rivales, le obliga a mantener las operativas durante un periodo mínimo de 5 años. De manera que, si alguien es operador de redes de par de cobre, hace sus inversiones en redes de fibra óptica, no puede cerrar, al menos en un periodo de 5 años, sus viejas redes de par de cobre, justamente para, como mínimo, durante un periodo de 5 años, seguir alimentando la competencia en su contra. Bueno, aquí quizá ha llegado demasiado lejos, ¿eh?, el deber de acceso. Aquí quizá ha llegado, aquí quizá ha cruzado los límites de la delimitación del contenido normal de la propiedad. Pero nos centramos justamente, digamos, en su manifestación más sobresaliente, y yo le reconozco que discutida, quizá aquí se ha pasado la Comisión Europea, justamente para poner de manifiesto el alcance, el vigor que sigue teniendo esta política en el ámbito europeo y en la que todavía confiamos en alimentar, en que este es el mejor medio para alimentar el mayor grado de competencia posible, siendo bien conscientes de las limitaciones de este modelo. Porque recuerden que en la diapositiva aparecía escrito un adecuado régimen de acceso, un adecuado régimen de acceso. No un régimen de acceso, sin más, sino un adecuado régimen de acceso. Porque este modelo, que tiene ventajas, indudablemente tiene también inconvenientes, ¿no? El inconveniente es que si se lo hacemos demasiado fácil a los nuevos entrantes, pues sencillamente el negocio de los nuevos entrantes es seguir viviendo de la regulación, sin asumir los costes y los riesgos de las nuevas inversiones, lo cual también tiene el efecto perjudicial de desincentivar las inversiones del operador establecido, que dirá, ¿para qué voy a invertir si soy yo el que asume el riesgo empresarial y al día siguiente de asumir el riesgo empresarial los beneficios los tengo que repartir con aquellos que no quieren invertir? Porque esta es otra idea que conviene destacar en el sector de las telecomunicaciones. Aquí no estamos ante un sector de operadores pequeños. No hay ningún operador pequeño, ¿eh? Son todos grandísimas multinacionales que, si no invierten en un determinado mercado, no es porque no puedan. Aquí no estamos haciendo de Robin Hood, ¿no? Aquí no es que no puedan invertir, es que no quieren invertir. No quieren invertir porque podrían hacerlo. Porque no son, ninguno es pequeño. En este sector no caben los pequeños, todos son grandes. Lo que pasa es que son grandes que, de acuerdo con una u otra política empresarial, deciden invertir o no en función de la rentabilidad esperada. De ahí que, como les estoy diciendo, esta tercera opción por la que seguramente podríamos decantarnos, o al menos yo me decanto en el momento actual, pues es la de promover un adecuado régimen de acceso. Adecuado régimen de acceso que seguramente debe descansar sobre tres pilares. En primer lugar, una adecuada delimitación geográfica del mercado, una valoración de la competencia intermodal y una comprensión de que estamos ante un remedio sencillamente transitorio. No he controlado el tiempo inicial, pero me temo que estoy abusando de su paciencia, por tanto, nos quedan todavía unas cuantas cosas por decir, pero voy a tratar de simplificar, porque no he tenido la prudencia de mirar la hora, pero son las 5:26 y me temo que han oído ustedes ya, han soportado suficiente divagación sobre la política de telecomunicaciones. Pero, en fin, yo creo que sería bueno que, como, por ejemplo, como han hecho los ingleses, pues no tengamos ningún empacho en definir los mercados desde un punto de vista estrictamente geográfico, de la misma forma que creo que debemos ser más flexibles a la hora de aceptar la competencia intermodal. Que yo sepa, todavía no se ha aceptado la sustituibilidad
entre los servicios fijos y móviles, ¿no? Todavía los reguladores, cuando analizan los mercados, dicen cada vez estamos más cerca, pero siguen siendo servicios distintos, siguen siendo servicios distintos. Y seguramente, si queremos, digamos, dotarnos de soluciones adecuadas y posibles, pues seguramente debamos ser un poco más flexibles en la delimitación del mercado, sobre todo esperando que esa cuarta generación de telefonía móvil pues aporte unas prestaciones superiores que la aproximen a las que hoy ofrece las redes fijas, ¿no? Y ya, pues, muy brevemente, todo esto, como venimos repitiendo, todo esto vale para las zonas más pobladas del territorio, pero las zonas menos pobladas, que geográficamente son las más, esto no vale, porque el objetivo en esas otras zonas, que cuantitativamente son las más, no es la competencia, sino que es el servicio universal. El objetivo es la introducción, la dotación de redes de banda ancha a ese tipo, a esa extensísima zona del país. No piensen que es un problema suyo, es un problema que se da en todos los países del mundo, ¿eh? Empezando por Estados Unidos, donde tiene extensísimas zonas del territorio, donde el reto es justamente este, ¿no? Y desde luego en España o en la mayor parte de los países europeos. Y aquí, pues, tendríamos distintas alternativas, aunque una de ellas es la que antes hemos comentado, que de una gran infraestructura de telecomunicaciones, que posiblemente nos llevaría a un modelo público o cuasi público, o por lo menos con grandes inversiones públicas, y otro de ellos es sencillamente ensayar la vía más flexible de las obligaciones de servicio público. Ni siquiera les voy a leer las conclusiones porque no sé si es tozudez, pero o sencillamente que es que toda la exposición pues iba encaminada a demostrar esas hipótesis. Pero las conclusiones sencillamente pues no es más que, desde mi punto de vista, una afirmación de las seis hipótesis de partida que después de estos 45, 50 o 100 minutos, no sé los que llevamos, pues se han transformado de hipótesis en modestas conclusiones. De manera que, en fin, creo que es prudente no seguir abusando de su paciencia y les doy las gracias por su atención y, naturalmente, si está previsto, me someto muy gustoso a los comentarios que tengan por bien hacer, ¿no? Thank you.